Aquí estamos en el living de Gato por Liebre con el señor Uneu, dos grandes amigos. Con Pedro y Pablo. Y en realidad poco tenemos que hacer acá nosotros porque aquí ya... No, pero hay una cosa, empezamos por lo bueno, porque, como porque claro. Yo soy católico y mi tía siempre me dice que está por lo bueno. Tú admiras mucho a Pablo como escritor, parece. Bueno, leí varios de esos libros. ¿Cuál? Yo creo que yo lo admiro como autor de una frase literalmente lapidaria. Lástima que la lápida se la puso usted mismo. Pero esa frase que ha repercutido como ninguna frase, la que acaban de... La del culo. Realmente se la comenta uno a la gente en la calle, llaman a uno para comentarle, me la han mandado como cinco veces en distintas... Leámosla de nuevo, como un acto poético de repente. Pocas veces procedes público han dicho una frase tan impactante. Que no van a salir ni para... No la encuentro. Y de tal, ¿cómo es la frase? Y de tal contenido filosófico. Que si no hacemos algo por las mamás esas y por personas, los niños... A ver, un minuto de silencio. A ver si el señor director puede bajar la luz. Yo te hago... Y una música... Esas personas no tienen ninguna posibilidad de ser más que las nanas de mis nietos y limpiarles el poto. Claro. Primero me sorprende qué funciones se le asignan en su casa a las nanas. Habitualmente eso se destina al papel higiénico, tenía entendido yo. Pero yo recuerdo años atrás... Se fue golpe bajo. Se fue golpe bajo. En la República, un senador de apellido Barros, que se lanzó una cosa así... Sí, pero no. Y después no se supo más. Mira el chilote que anda en bote, como le dice. Pero habla poco porque es infeliz. Mira el chilote. Dejemos que siga hablando de la ciudad. No, lo que voy es que... Hay frases. Yo creo que hay frases para el bronce. Esa frase que te parece a ti. ¿Te pareció genial? No, no me pareció genial, pero me pareció muy honesta. Yo creo que alguna vez por todas ustedes eran por último, ya que son tan alaíles, y sobre todo Pablo, que habla tanto de los derechos, nada más. Reconocer que cuando un político dice algo que es lo que siente, también tiene derecho a decirlo. Pero si cuando dice algo que ofende... No sé, pero ¿a quién lo ofende? A los alumnos. Perdón, ¿tú crees que ofensivo ser nana? No, pero... Entonces, ¿por qué? Pues, hablemos francamente. Si no le dan una buena educación a esa gente, van a tener la condenada a nunca poder ser algo bien. No, yo opino que es una frase... Yo opino que estamos al lado de Nunca va a ser escritor, nunca va a ser... Yo creo sinceramente que estoy al lado de un cadáver político, como podría ser, como fue la de Billy Mateo. No, 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 yo estoy como perdido, como le sacaron la leche, que quería ser por su gran capacidad socialista y de diputado. No fue. Absoluto. ¿Por qué se odian tanto ustedes? Nacional, a los duda contra ¿qué? Todo el espíritu de lo que ha sido la educación pública, la tradición de los padres de la patria, de la educación. ¿Qué colegio estudió usted? Como en el Colegio San Ignacio de Alonso Valle. Un liceo fiscal, fíjate, me eduqué ahí, por eso que entiendo lo que la diferencia entre un colegio particular pagado y un colegio fiscal. ¿En dónde es importante? No, hay que mejorarlo, pero mejorarlo significa no tener chorreado un montón de colegios malos, sino que concentrar la calidad de la educación. Esto es todo al revés. El cuico defiende al pobre y el pobre defiende... Suele pasar. Y entonces, cuando vi que un colegio, sobre todo con un nombre tan simbólico como el Libertador, lo querían convertir en comisaría... Ahora se llama la comisaría del Libertador. Ah, qué bueno. Acudí a ver eso. Dejarle una carta de apoyo. Tú gritaste mentira, estaba hablando Pedro. Es mentira que ese es un centro de drogadicción, son niños chicos, es un colegio de básica y media, creo básica, que llega básica. Es una buena propiedad, además. Aquí hay problemas de negocio, es que no sé si es momento. ¿Qué es tu Pedro? Es una propiedad que tendrá sus 12.000 metros cuadrados. Hay plata. Plata que el sistema educacional lo pierde. ¿Se refiere a que Pedro estaría ganando el billetito o la persona? No. Se refiere. Eso no estoy en condiciones de calificarlo, pero se refiere que hay un traspaso de algo que. Mire, una mosca en Libertadora. Que los chilenos hemos destinado a la educación. Pasa a otra función. Pero, porque me voy a defender de eso si eso no tiene defensa. ¿Cómo no tiene defensa? No, esa cosa no es una acusación, es una afirmación. Claro. Él tiene derecho a decirla, yo no la comparto.
Por cierto que no, pero yo creo que si la función de seguridad... ¿Qué hace con la plata de la venta del Libertador? No se está vendiendo, si lo que está pasando está regalando. Se está traspasando a 99 años Carabinero, y Carabinero va a pasar una propiedad que él tiene en Ñuñoa, en donde nosotros pensamos hacer un centro... ¿Por qué no es un colegio? Un colegio. Ahora, es que tenemos mucho, pues, si la verdad es que ese es el problema. Con respecto al tema de la cultura en Ñuñoa, tú, Pablo, ¿qué piensas de esta Yo no estoy en condiciones de opinar eso, no he visto qué pasa. No, a mí me interesa el fenómeno del colegio y eso es niño, que los he visto y me he comprometido con ese grupo humano de gente de trabajo que está luchando. Sí, sí, he estado ahí mucho y les he llevado libros. ¿Y quién dice que para la familia? No, pero no lleve el libro. Sí, para que los vendan. Claro, para apoyar la... ¿Tú dices que es una manera para lanzar libros de Pablo? Sí, bueno, puede ser, no sé, pero ya que no tiene... No era el libro nuevo, era el ejemplar de la cultura huachaca que tiene buena salida y lo pueden vender a 500 pesos por ahí. ¿No te parece que hubiera una resistencia tan fuerte los apoderados? ¿No era una señal que esta gente quería educación, que no podía estar hablando de esa manera? Bueno, pero definitivamente... ¿Puede ser tan mal un colegio para cerrarlo? O sea, definitivamente sí, claro. Sobre todo si tengo alternativas mejores alrededor. El colegio Brigia Walker, pues, un colegio profesional, donde los niños van a salir, salen con un título que les da... Pero dicen que un colegio unido del delincuente peor, también. Dicen que igualmente que también unido del delincuente y drogadicto. No, por favor. Eso no, está exactamente en su casa. El Frigia Walker. No, pero... Definir, o sea, podemos perfectamente estar todos de acuerdo que tener 500 colegios, pero si queremos tener jornada extendida, vamos a ser la única comuna en Chile que tiene 8 colegios con jornada extendida, el único que vamos a tener todo el día en el colegio, y queremos darle alimentación, tenemos que hacer algunos ahorros, porque el Estado lamentablemente nos dice jornada extendida, pero no nos da la pata para alimentación. Bueno, pero precisamente lo que falta tenemos que hacer ahorros en alguna parte para poder hacer falta en otra parte. ¿Dónde? Sobran los colegios, pues eso es un dato de la causa. Yo tengo 25.000 vacantes y tengo 14.000 alumnos, o sea, eso es que sobra el colegio. Yo creo que esto además demuestra que la educación es una función demasiado importante para confiarse en la convicción del régimen pasado a las municipalidades, y las municipalidades tienen otro ámbito de atribuciones que el tipo de persona que accede a la alcaldía otra administración. Es otro fenómeno distinto, y que la educación la debe administrar las personas que se han dedicado a eso. O sea, Chile lo ha hecho eso que llaman el Estado de hacer. Un poco, está un gran... Sí. Claro. ¿Tiene algún garabato que decirse, alguna cosa? No, lo que pasa es que realmente yo creo que hay un grado de ignorancia tremendo lo que está diciendo, entonces no me atrevo a discutir una persona que no tiene idea de lo que es la administración de la educación de la municipalidad. Pero pedamos un acto de paz. Un acto de poto. Pueden darse la mano, ¿no? Sí. Pueden limpiarse el poto mutuamente. ¿Cómo, perdón? Se puede limpiar el poto mutuamente. No, en mi casa, para eso tenemos ahí papel higiénico. También se está mirando televisión. Claro, saludo a Marta desde aquí a todo esto. No sé, designamos a los empresados. Martita, ¿con qué conversé hoy día respecto de... Nos despedimos hoy día del Gato por Liebre de hoy. No se van a limpiar el poto en cámara, pero quizás lo hagan en camarines. Nos vemos el próximo martes. En todo caso, no con Pablo Neus. La comunidad ha manifestado lo siguiente. Esas personas, es decir, ellas, no tienen ninguna posibilidad de ser más que las nanas de mis nietos y limpiarles el poto. Ninguna posibilidad de ser más que las nanas de mis nietos y limpiarles el poto. Lo que quise decir yo es que los niños que están en ese momento... I did it, just for you, gonna love you.